¿Qué está pasando DJ Talk Family? ¿Y cómo están ustedes? Primero que nada, bienvenido al episodio número 76 de DJ Talk. Antes de comenzar este episodio, me gustaría aprovechar este momento y mandar a unas, a un saludito a, uno de, a cada uno de ustedes. Y ojalá que espero, y ojalá que usted está haciendo bien, y no solo eso, pero espero que estén haciendo bien, y espero que tenga una gran semana, y no solo eso, pero también una semana de ganadora, y que tenga éxito. Si tú pongas todo en la mente, tú vas a tener éxito, especialmente. Siendo humilde también, siempre sea humilde todo el tiempo. No sea egoísta, no sea egoísta ni tampoco sea. Eh, no sea una persona que siempre se trata de ser mejor que todo. No lo haga. Siempre sea humilde todo el tiempo. Recuerda eso. Bueno, vea, bueno si ustedes son nuevos a este canal, Dale, déjame que yo dé un bienvenido a The Nation Family y espero que disfrute aquí y lo más importante en eso asegura darle un like, comenta suscribe y activa la campana para recibir notificación y mucho más por venir así que esté ready para eso más contenido, más episodio espero, espera que todo venga de este año, 2024 Va a ser un mejor año de DJ Talk Podcast. vea, dicho eso, vamos directamente al punto. En este episodio de hoy vamos a estar hablando de un tema nueva. Vamos a estar hablando de algo nuevo. Nunca había hablado aquí. En muchas ocasiones siempre hablamos, pero este tema nunca he hablado aquí. Ese tema se llama Cómo superar. El pasado malo o mal pasado. Usted me entiende lo que yo digo. Pregunta aquí dice, ¿qué significa dejar atrás del mal pasado? Es una buena pregunta. Significa que deja de permitir que una situación que ocurre o ocurrió en tu pasado y que estaba lleno de emociones tristes o negativas, Y, 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 y tuviste un problemita y tú dejaste que influye en la misma situación o simular en el futuro, o que ya no esté estancado o atrapado en esa misma situación. Mentalmente viviendo que ese, con esa situación como si fuera la misma. Es un momento de salir de ahí. Tú no puedes estar atrapado ahí en todo el tiempo. Tú tienes que salir de ahí, tomar mejor decisión y siga tu camino. Enfoque central de su día. Solo enfócate en el día. No te preocupes del de pasado. No te preocupes de lo que viene en el futuro. Solo enfoca en el hoy. No mañana, no hay el hoy. Hay varias citas que hablan de cómo superar el mal pasado. Dice algo así. Y perdona por atrás. Perdóname. Número uno, C.S. Lewis dice, hay cosas mucho mejores que por delante que las que dejamos atrás. Número dos, Albert Einstein dice, la vida es como andar en bicicleta para mantener... El, quebrar, el quebrío debe seguir motivándote. O moviéndote, perdón. Número 3, Nicole Sobón dice: A veces lo más difícil es de no dejar ir, sino aprender a empezar de nuevo. Cuatro. Lisa Magnum dice: Debe mantener la cosa en movimiento. Si deja atrás el pasado, significa que puedes dejar, tener un futuro mejor. So, claro. ¿Por qué no? Me pregunta ahí. ¿Por qué no? Interesante, ¿verdad que sí, mi gente? Número 5. Cahill. Chip Brown dice: para adelante, no te temores. Avanzar es avanzar, hace la perfección. Marcha y no temáis la espina ni las piedras aflijadas del camino de la vida. Sei, Don Tuberry dice: Me ha tomado un tiempo, pero estoy aprendiendo que dejar atrás el pasado es algo bueno. No significa olvidar, simplemente significa seguir para adelante. Porque el hecho es que no podemos disfrutar el presente y abrazar el futuro cuando todavía estamos atrapados en el pasado. Déjame que yo repito eso otra vez. En otra palabra. Sale de tu pasado. Disfrute tu presente y abraza el futuro. Eso es lo que dice así, en otra palabra. Número 7. Mandy Hale dice, una vez que tome la decisión de seguir para adelante, no mira atrás. Tu destino nunca se encontrará en el espejo retrovisor o atrás de espejo como dice por ahí. Número 8, Joseph Campbell dice, debemos estar dispuestos a de dejar ir la vida que hemos planeado para tener la vida que nos espera. Número 9, Roy T. Bennett dice, perdón. Si quieres ser feliz, no te quite, no te quedes en el pasado, no te preocupe por el futuro. Enfócate en vivir plenamente en el presente. Una vez más yo repito eso otra vez y si la gente de atrás no escucharon primera vez, no te quede en el pasado, no te preocupe por el futuro. Enfócate en vivir plenamente en el presente. Número 10. Es el Biden, dice, cuando te, tu confianza ha sido traicionada, lo único que queda, queda es vivir, aprender y dejarse llevar de lo contrario, la traición cometida. Por otro, se convierte en odio hacia él. Por ello nos sentará este odio. Solo deja más daño, haciéndose más grande y más oscuro. Así que vive, aprende y dejarte llevar. Yo lo repito eso otra vez. Tres palabritas aquí. Vive, aprende y deja llevar. Al vivir, Significa que no te lastimaron tan profundamente que no puedes seguir para adelante. Aprenda, aprenda a no volver a confiar a esta persona y tomar juicio más sensato en el futuro. Dejar ir no significa olvidar. Significa que has dejado ir el dolor que te causó. Y a no olvidar, aprenda y avanza de la traición del pasado. 11. Carson Anikia dice, ellos desempeñaron un papel de tu historia. Y está bien. Y está bien si, su, si tu capítulo todavía resume, resuena tu anterior. Su significado de... En tu vida es valiado, aunque ahora sea solo un recuerdo, no pasa nada si esa persona todavía ocupa un espacio en tu, en, en tu pensamiento. A, comprende que no toda la relación esté destinada a durar toda la vida. Es un Mantra poderoso que tú libre. de la cadena de la incertidumbre del pasado. 12. Jeffrey McDaniel dice: me doy cuenta que, de que hay algo increíblemente honesto en los árboles en invierno, en cómo son experto en dejar y la cosa. 13. Bryant H. McGill dice, la abundancia es un proceso de dejar ir lo que está vacío puede recibir. 14. Desordenado loco dice, está que no deje ir el ayer, no tendrá un hoy. Y lo repito eso otra vez, hasta que no deje ir ayer, el ir el, el ayer no tú no vas a tener uno hoy 15 Dalai Lama dice solo hay dos días el año en lo que no se puede hacer nada uno se llama ayer y el otro mañana por eso hoy es el día indicado para mal Creer, hacer y de todo vivir. 16. George Orwell dice: ¿Quién controla el pasado controla el futuro? Y quien controla el presente controla el pasado. 17. Madre Teresa dice: El ayer ya pasó. El mañana aún no ha llegado. Solo tenemos hoy. Empezamos. Número 18. Steve Maraboli dice, se produce cambio increíble en tu vida cuando desea tomar el control de aquella sobre lo que tiene poder en lugar de anhelar control lo que no tiene. 19. Sí, Joy Bell si sí, dice, no podemos tener miedo al cambio. Puede sentirse muy seguro el que estanque en el que te encuentra. Pero si nunca te aventuras de salir de él, nunca sabré, sabría que existe un océano, un mal. Aferiarse a algo bueno para ti ahora puede ser la verdadera razón por la que no tiene algo mejor y último pero no menos importante 20 Janen el Alder dice si pasa tu tiempo esperando que alguien sufra la consecuencia de lo que le hizo a tu corazón so Está permitiendo, tú estás permitiendo que te lastime por segunda vez en tu mente. So, como podemos mirar aquí, si podemos aprender de superar el mal pasado, nosotros seremos capaces de manejar cualquier cosa que haya en nuestra vida y podremos... Superarlo juntos, podemos hacerlo juntos, ganarlo juntos, y una vez que lo hagamos, hagamos eso, estará bien. Nosotros vamos a estar bien. So A cualquiera que esté pasando por una mala situación en tu vida, lo único que puedo decir es eso: que no te rinda, no tira la toalla, ni tampoco no dé por vencido con usted mismo. No te rinda a tu familia, no te rinda con tu amistad ni tampoco te rinda a la gente que te quieren y apoya a lo largo de su vida. A veces y mantiene avanzando hacia tu destino. En otra palabra, es que apalante Solo tiene que creer a usted mismo y seguir para adelante. Antes de terminar este episodio, me gustaría solo quiero decir eso. Y espero que pueda entender dónde vengo. Cuando llega ese día en lo que se trata de malos momentos y todo eso, solo recuerda eso. Nunca permita que los malos recuerdos entren en tu cabeza y arrina tu vida y arrina todo lo que tú has tuvido éxito, todo lo que tú tenías éxito en. No permita que se rina eso. Recuerda eso siempre. Así que había dicho eso. Gracias, mi gente, por sintonizar y gracias por estar aquí. Disfrutando este episodio. Ojalá que disfrute y muchos más episodios por venir. Así que. Nosotros no vamos a parar de hacer eso. Definitivamente, nosotros no vamos a parar de hacer eso. Vamos a seguir haciendo este, eso. 2024 va a ser un mejor año de DJ Talk Puff, que como se dio que es como se lo dije anteriormente. Anyway, haber dicho eso. Esté ready el, por más episodios de DJ Talk. Manténgase positivo, que tengo feliz noche mi gente. Empezamos una semana buena con alegría, gozo y vamos para adelante. Buenas noche mi gente. Uh, come on, let's go.